Muy buenas noches día lunes, una semana extremadamente entretenida. Los mercados están extremadamente volátil porque todo depende de los poderes políticos que estamos viviendo una crisis de confianza que ya no da para más. Afortunadamente, durante el fin de semana renunció el primer ministro de Grecia. Lo bueno de eso es que ahora una escoba nueva va a barrer todas las ineficiencias de Grecia y van a tener que aceptar, sí o sí, lo que digan en la comunidad económica europea. En particular, reducir el gasto fiscal. La pregunta es, ¿quién se va a quedar con Grecia? Les aseguro, señoras y señores, que lo que viene ahora es una venta generalizada de las empresas de Grecia y ahora el que está tambaleando es un querido primo. Berlusconi en Italia, hay fuertes rumores de que va a tener que renunciar también. ¿Qué llevó a eso? Llevó a que la bolsa italiana cayera más de un 3% durante la mañana hasta que salieran los rumores de que Berlusconi iba a renunciar para subir otro 3%. Lo interesante es que los mercados se van a mantener extremadamente volátil. Veamos, señor director, cómo están los mercados en Estados Unidos primero. En Estados Unidos está cayendo producto de esta inestabilidad, lamentablemente. Pasó la barrera de los 12.000. Esto significa que hay que estar con mucha precaución. Los mercados van a continuar volátil. Es de esperar que el asunto de los CONI se solucione prontamente. Por lo menos ya anunció los CONI de que no va, no va a ir a la reelección. Veamos Europa, señor director. En Europa ya se están tranquilizando un poco los mercados. Partieron con una caída para remontar durante eh, el transcurso de la mañana. Ese es el Financial Times de Londres, donde está con una ley baja de un 0,3%, también bajó el DAX y el, el CAC eh, FORI de Francia, indicando principalmente la inestabilidad producto de lo que está ocurriendo en Italia. No hay que alarmarse, este va a ser un, un fenómeno solamente transitorio. En Chile, veamos cómo está el mercado chileno, está con una pequeña alza claramente rezagado y deberíamos estar observando un ajuste menor. En el dólar. ¿Podemos ver el precio del cobre, señor director? Que esa es la variable importante. Miren, miren el precio del cobre: dólares $3.53. Ese es un tremendo precio del cobre. Eso significa de que no van a haber propiedades en Antofagasta, no van a haber propiedades en Arica, en Iquique, en Calama y en la Preciosa, La Serena y Coquimbo. Va a ocurrir un fenómeno que va a continuar explotando el sector inmobiliario. Pero como se suponía que Antonino y yo éramos demasiado optimistas, con palabras de algunos queridos eh, periodistas y no queridos tantos económicos, economistas, veamos qué es lo que pasó hoy día con el IMASEC. Mira, el IMASEC de septiembre fue un 5,7%. Inesperado, extremadamente alto. Hay que recordar que esto se gatilló durante el mes de septiembre. Mes de septiembre... Que ya estaba en pleno desarrollo la crisis griega, la crisis europea y la crisis norteamericana. Lo interesante es que nosotros le ganamos la partida. ¿Podemos ver lo que dijo el ministro de Hacienda? ¿Cómo se llama este cabrón? No. ¿Cómo es? Ah, el ministro Felipe destacó que tras el IMAS 6 de un 5,7 de septiembre, la actividad económica acumula un alza de un 7,1%. Yes. Les voy a explicar qué es el IMASEC y el crecimiento. El crecimiento es como las notas de cuarto medio. Si tu hijo tiene un 7,1, es demasiado brillante se pasó de la escala. Chile tiene una escala hasta el 7. Sobre 7 es extraordinario, no existe. Una, una nota entre un 6 y un 7 es muy buena nota de crecimiento, por lo tanto, Chile le está yendo muy bien. Para hacer un parafraseo con Estados Unidos. La nota máxima en Estados Unidos es un 4, por lo tanto, un crecimiento de 4 es muy bueno. Chile está creciendo un 7,1% este año y nos dice que el crecimiento sobre un 6% está más garantizado. Nosotros se lo dijimos en agosto, desde que comenzamos con los París y el poder de la gente, hablando de este fenómeno. Y la economía chilena viene extremadamente bien. Vamos a ver algunas notas interesantes. Miren, primero, las ventas de terreno en Santiago. Para este año totalizan más de 420 millones de dólares. Ya se los dijimos, en Santiago no van a haber terrenos para construir casas. Y como no va a haber terreno para construir casas, necesariamente el precio de los departamentos también va a subir. Las ventas de las viviendas en Santiago subieron un 15,7%. Pero ¿saben lo mejor? Que en regiones creció casi un 31%. Y lo bueno de esto es que son casas de más valor. Más valor agregado, mejor vida para las regiones. Los salarios subieron un 5,7% y las exportaciones de cobre, las exportaciones de cobre un 27,8%. Es decir, para que no los confundan a la gente, sí o sí la economía chilena está en un muy buen pie y no hay que asustar a nadie, porque la economía chilena la hacemos los que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde trabajando por un Chile mejor. TENEMOS UNA INVITADA, LA FERNANDA CARRILLO, QUE ES ACADÉMICA DEL IEDE, NOS VA A MOSTRAR UN INDICADOR SUMAMENTE ÚTIL, EL INDICADOR BIG MAC. PARA QUE NO LE HAGAN NUNCA MÁS LESO CON EL DÓLAR, LES VAMOS A ENTREGAR INFORMACIÓN GRATIS Y ENTRETENIDA. PASA, FEÑA. Hola, Feña. ¿Cómo estáis? ya cuéntame un poco este del Big Mac, que en realidad yo te lo enseñé pero cuéntalo. Sí. Te. Dale. Eh, Franco, el índice Big Mac para comenzar eh, partió en 1986. Ya. En el desde más de el 86, 25 años, claro. Eh, fue creado por la revista The Economist y eh, lo que hace en el fondo es medir el poder eh, el poder adquisitivo de las personas en un país y en otro. Ya. Entonces lo que dice, a ver, si nosotros queremos saber si el peso o el dólar está supo sobrevalorado yo voy a preguntar, ¿dónde me sale más caro comprar Exacto. un Big Mac? ¿En Estados Unidos o en, o en Chile? Si en Estados Unidos me sale más caro que en Chile, entonces el dólar está subvalorado. subvalorado. Y al revés, si el precio del McDonald's está más alto en Chile que en, que en, Estados, ¿En Unidos, Estados Unidos, está. se dice que está sobrevalorado. Ya, cuéntanos un poco más. A ver, si ¿sí PUEDEN mostrar las imágenes, la siguiente... Bueno, ahí hay una tabla que no se ve mucho parecer, pero muestra el tipo de cambio. Eh, de Chile desde el año 1995, la o sea, base de datos estadísticos del Banco Central, y el PPP implícito, que es el poder adquisitivo en el fondo del índice de ICMAC. Ya, a ver, entonces, para que para la gente se ubique. El año, el año 95, claro. teníamos que el tipo de cambio en el Banco Central era 3,97, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y de acuerdo a esta. jugando con la hamburguesa, debería haber sido 4... 400. 409. Miren lo interesante, el año 96, el tipo de cambio, la moneda, el dólar, era 412 y de acuerdo con este juego que hicimos de la hamburguesa, debe haber sido 403. Veamos años posteriores, por ejemplo, el año 2006, el tipo de cambio observado que se vendía era 530 y de acuerdo a este juego de la hamburguesa, 503. Y de acuerdo a este esquema... Feña, ¿cuánto debería ser ahora y en cuánto está? A ver, hoy en día está en 494 el dólar y eh, según este índice debería ser un eh, estar en 463. Ya, es decir que el, el dólar está sub- o sobrevalorado? El dólar en este caso está subvalorado. Sobrevalorado. O sea, sobrevalorado. sobrevalorado el peso está subvalorado. Exacto. Eso es lo que hemos dicho. Miren, si esta cuestión es re simple. Lo que ocurre está que si la economía chilena está cara. Bueno, no se puede vender cosas. Y lo que ocurre acá es que esta incertidumbre que está ocurriendo hace que suba el dólar. Exacto. ¿Hay alguna página web donde la gente se pueda meter sí. y ver estas cosas? Hay ¿Ahí? un convertor, no sé si... Ahí está. Ya, esto es gratis. Gratis. O tú cobrarás plata por esto. Absolutamente nada. Ya, miren, esto para todos los chaquiteros, esto lo hace The Economist. Lo digo así para que cuando sus profesores o los economistas eh, de la SO fofa no les crea a usted. le dicen, mira, esto lo haces de Economist. ¿Hay salido de Economist? No. Entonces no existes. El punto es el siguiente. El Big Mac Index fue creado por The Economist y ustedes se pueden meter a... ¿Cuál es la página? Ahí está, www.bigmacindex.com eh, Y pueden jugar con distintas eh, paridades. Y podemos decir, a ciencia cierta o cercana si está sub- o sobrevalorado. Sobre ¿Qué, qué, qué opináis tú de este, de este indicador, Feña? Excelente. O ¿Cierto? sea, para la gente que, que en el fondo es súper fácil de entender, es, es un índice que, que, que a lo mejor no es así, no es tan exacto, pero nos sirve mucho. Oye, ¿y entonces aquí tú, tú puedes colgar cualquier país? Exacto. Ya, tiene muchos distintos países, a ver. Por ejemplo, hay que poner ahí Estados Unidos. Ya, ahí está tienes que colgar USA. ¿Estados Unidos, USA? Unión abajo, ahí. más abajo. Más abajo, USA. Ya. Ahí, ahí, ya, ahí. ¿Ya? ¿Y qué país? Ahí, de... ahí tenéis Chile. Sí. Dile Chile nomás. Chile. y col Coloca convert. Conver. ¿Y te va a entregar al tiro el tipo de cambio? No te creo. Exacto. Mire, sencillo. Más fácil. Entonces el tipo de cambio de equilibrio en Chile, gratis. No tiene que pagarle ningún economista, ningún asesor, excepto a mi hermano Antonino o a mí. Y te entrega que el tipo de cambio es... 4,88. Ese sería como el tipo de cambio de largo plazo, permanente, y las oscilaciones que se dan son transitorias, son solamente golondrinas que no hacen verano. ¿Entretenido, no? Súper entretenido. Oye, gracias, Peña. De nada. Ya, es cualquier cosa, ¿cuál es tu correo? Fernanda.carrillo.y.cl. Ya. ¿Mm? Ella es eh, académica del IE, así que cualquier pregunta a ustedes le pueden hacer. Es una niña muy inteligente que estudió en la UFRO y va a estudiar prontamente el doctorado con nosotros. Así que gracias. Y antes de invitar a nuestro segundo eh, panelista de la noche, tenemos un consejo para ustedes. ¿Sabías que Sucomex es la primera institución de Chile en dictar las carreras de comercio exterior, contabilidad, administración de empresas, secretariado y muchas más? Porque la felicidad no se compra, se construye. Matrículate hoy en el Sucomex y comienza a construir un futuro mejor para ti y tu familia. Ingresa a www.exucomex.cl o llamando al 367903 o 367902. Matrículas abiertas para el primer semestre de 2012. Cupos limitados. Matrícula a costo cero por pocos días. Instituto Profesional de Sucomex valora tu esfuerzo. Bueno. Nosotros creemos firmemente que el desarrollo de Chile está en las regiones. Santiago está saturado, es una lata. Mira, taco, contaminación, no hay mar. Por eso tenemos un tremendo invitado, una empresa.